Lilian Ruiz, madre de excarcelado político, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Sí, a título personal, ¿verdad? Como madre de excarcelado, yo me solidarizo con el Canal 12, tomando en cuenta todos los embates que ha sufrido por parte del gobierno de turno, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que la labor del Canal 12 ha sido una labor beligerante, una labor trascendental, y por lo tanto queremos instar nuevamente, ¿verdad?, a que sigan adelante con su lucha, y lo mismo al pueblo nicaragüense, que lo sigamos apoyando. Es sorprendente, es triste ver cómo los canales destacados, los canales que siempre han tenido, ¿verdad?, su lucha al frente, estén siendo vulnerados sus derechos, de la misma manera que son vulnerados los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Sabemos también que con esta situación que está sufriendo el Canal 12, no solo sufren los propietarios del Canal 12 ni su dirección, sino también los trabajadores de dicho canal. También nos solidarizamos con ellos y esperamos, ¿verdad?, que esto termine en algún momento. Doña Lilian, en otros temas, también demandó la libertad de los presos políticos. Como Comité de Presos y Presas Políticas, una vez más, ¿verdad?, estamos solicitándole al gobierno que no queremos otra Navidad con presos políticos. Les pedimos que se pongan la mano a la conciencia, que liberen a todos y cada uno de los presos que tenemos, porque son presos de conciencia únicamente por haber levantado su voz para ser libres en nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.